Muy buenos días, bienvenidos a otro contenido más para el canal Orquídeas en YouTube. Gracias a Dios por un nuevo día, gracias a Dios por un nuevo video. Y como lo dice el título del video, mi gente, hoy vamos a aprender a enraizar nuestros esquejes de flor de desierto o rosa de desierto. Miren, hago este video porque hay muchas personas que siempre me preguntan cómo enraizarla, que a mí se me pudren, que no tengo éxito. Entonces, en este video te voy a revelar algunos consejos, algunos tips que tú tienes que aplicar para que tenga éxitos y tus esquejes de flor de desierto pues se conviertan en una planta madre. Miren, el consejo número uno y el más importante es que debes cortar tus esquejes de flor de desierto temprano en la mañana y en luna llena o luna menguante. Nunca los cortes en luna nueva ni tarde en el día con el sol caribe ya. ¿Por qué? Porque los esquejes van a perder demasiada savia. Entonces, al perder mucha savia, pues va a perder fuerza y se nos va a terminar deshidratando y no va a tener, recuérdense que la planta tiene una hormona, que es la de crecimiento, una hormona de enraizante, y también tiene en su savia, tiene su nutriente. Entonces, al botar mucha savia, pues van a perder la fuerza para poder enraizar. Ese es el consejo que yo le doy. Nunca corten sus esquejes en luna nueva ni lo corten con el sol muy, muy caliente, porque van a terminar deshidratándose. El siguiente consejo que yo les quiero dar a ustedes es no enterrarlo muy hondo. No sembrarlo muy hondo. Vamos, por ejemplo, tengamos este tarro. Yo lo voy a sembrar 2 pulgadas, 1 pulgada, no más de ahí. No lo vamos a sembrar muy profundo porque lo más probable es que termine pudriéndose. Recuérdense que las raíces de nuestros esquejes van a salir por aquí, por donde le dimos el corte. Entonces, si lo enterramos demasiado, lo más es que va a terminar pudriéndose. Debemos enterrarlo por lo menos 1 pulgada, no más de ahí. Ese es el segundo consejo que yo le quiero dar. Y el tercero que le quiero dar es la luminosidad. Debemos ponerlo no donde le dé un sol fuerte, muy fuerte. Vamos a ponerlo donde le dé el sol de la mañana, de 7 a 9 de la mañana. Podemos ponerlo en un lugar donde le dé ese tipo de sol. Y si es en la tarde, que tú tienes tiempo, puedes sacarlo desde las 4 adelante. Y vamos a mantenerle una humedad bastante moderada. Yo utilizo sustrato de coco para poderlo enraizar, pero hay gente que se le complica conseguir el sustrato de coco. Yo te recomiendo, puedes utilizar arena. Ustedes saben que la arena ya van a tener que aplicarle más humedad porque la arena no retiene humedad. Entonces, si no tienes sustrato de coco, puedes utilizar arena. Y si no tienes arena, pues utiliza un tierra que sea bastante suave, una tierra que sea bastante suave para que tengas éxito en enraizar tus esquejes. Aquí yo tengo estos tarritos, vamos a sembrar estos esquejes en estos tarritos. Otro dato muy importante: si tienes un esqueje grande y tienes que cortarlo, corta y sella la parte de arriba. La parte de abajo donde vamos a sembrar, no la selle, porque si la sellamos se le hace mucho más complicado enraizar. Entonces yo simplemente vamos a este, lo vamos a cortar aquí porque está bastante largo, y vamos a sembrar 1 pulgada. Podemos ponerle 2, no importa, después que enraicen pues podemos dividirlo. Y vamos con la siguiente. Este está bastante largo, entonces le damos un corte. Sembramos 1 pulgada y le damos un apretoncito para que no se nos muevan. Y así van quedando. Vamos con lo siguiente. Tenemos este aquí, 1 pulgada. Y le vamos a poner este otro. Pueden ponerle dos esquejes, porque si enraizan los dos, pues después que estén enraizados, los podemos dividir. Y vamos con este, vamos a ponerle en este pequeño tarrito, vamos a poner este otro.
una pulgada nomás, y ahí le damos un apretocito para que no se nos muevan mucho, y ahí está. Entonces yo le voy a aplicar este producto que es enraizante con agrosol para que tenga mucho mayor posibilidad de que se nos enraicen. Este es un enraizante en BioRoot. Pueden, los que tengan la facilidad de conseguirla, pueden utilizar 10 cc por cada galón de agua o 10 mililitros por cada galón de agua. Y tengamos también nuestro agrosol, que es una hormona que ayudan también a las plantas a enraizar. Si no pueden conseguir estos productos, pueden utilizar el azúcar. El azúcar va a ayudar a la planta, a que puedan, a los esquejes, a que puedan enraizar mucho, mucho más fácil. Para el tema del azúcar, pueden utilizar una cucharada grande por cada galón de agua. Y este producto especial es para enraizar. Le vamos a dar un buen empape todo el tronco, hojas. Vamos a empapar bien el sustrato de ese enraizante con agrosol. Le damos un buen empape a todo. Y después que le damos bien buen empape, lo vamos a poner, como les digo, en un lugar donde no le dé, le dé buena cantidad de luz, pero no le dé el sol de muy tarde. El sol de la mañana, pero ya después de las 10, no te recomiendo que lo pongas en ese lugar, porque el sol es demasiado fuerte hasta que ellas, hasta que ellos enraicen. Recuérdense que la flor de desierto es una planta de sol profundo, pero cuando hablamos de enraizaje esquejes, debemos ponerlo en un lugar donde le dé un bastante luz, pero no sol directo. Nada, mi gente, un video que quería compartir con ustedes. Esto es Orquídeas en YouTube. Suscríbete, dale like. Nos vemos pronto en otro próximo video.